gente, nosotros somos Claudio Mateus, Iván Flores y esto es... Bienvenidos a un nuevo episodio de Explicando Temas Incongruentes, domingo 9 de la noche, estamos con ustedes chicos, muchas gracias por estar del otro lado de la pantalla y a mi lado, nada más y nada menos... que a Raúl Alejandro. Raúl Alejandro. A Raúl. Es Raúl. En fin, continuamos. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Me estoy haciendo Jay Cortés. Yo soy Jay Cortés. Claro. Sí, yo soy Raúl. No sé quién es Jay Cortés. No sé quién es. El que canta de Kitty con Bad Bunny. Continuamos porque todavía no sé quién es. Ay, qué desastre, ¿no? ¿Qué tal, chicos? Arrancamos. Ok, estamos ya de regreso acá un domingo más y ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer. Suscribirse, darle like al video, comentar y compartir esta vaina en todos lados, ¿ok? Listo, muchas gracias. Ok, seguimos. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un nuevo episodio que está muy fino, pero antes tenemos que compartir los mejores comentarios del video pasado, así que por favor, editora, cuando te dé la gana. Listo, recuerden que ustedes escribiendo en los comentarios de este video, su comentario, valga la redundancia, va a salir en el video que viene, así que háganlo por favor. Por supuesto, sabes que pillé, hubo mucha gente, hubo mucha gente para nosotros, entiendan, claro. Como 15, 20 personas, 20, hubo un momento que hubo como 20, pero el estándar fue como 15. Mierda. Conectadas cuando se estrenó el capítulo, en vivo. ¿De pana? Sí, bueno. Y había gente comentando sobre las relaciones tóxicas, o sea, aunque ustedes no lo crean, las relaciones tóxicas abundan, creo que todos pasamos por alguna relación tóxica siempre, y había gente como identificados comentando. Cierto, marico, que hablamos de ese episodio. Entonces, claro, señores, si ustedes han atravesado una relación tóxica, quizás este es el primer video que están viendo de nosotros, vea el anterior, y estamos hablando de esa relación que tuviste hace un par de años, en la que estás metido un hueco ahorita. Así que... bueno, nada, o sea, es interesante ver que hubo gente conectada en vivo, me gustó, sigan así, comenten igual cuando el video esté fuera y compártanlo, eso es lo más cool de todo. Listo, a ver, sí, no había cachado eso porque, a ver, soy sincero, veo el episodio ya después del rato, yo estoy viendo el episodio como el miércoles, el jueves, mala mía, porque tengo que estar atento a la premiere, así que a partir de hoy, domingo, claro. Lo voy a ver desde la premiere, no comenta nadie, no, pero estuvo cool porque hubo mucha gente comentando, yo quedé sorprendido igual porque... ustedes como no comparten, entonces no sé quién coño nos ve. Pero no, hubo bastante gente comentando, haciendo los comentarios, estuvo cool. Y mala mía, no interactué, pero porque estaba, o sea, estaba viendo el video así a un lado y estaba haciendo otra cosa en la casa. Pero estuvo cool, siguen haciendo, me gustó. Genial. Cool. Ahora bien, Claudio, hoy tenemos, como dije anteriormente, un programa muy fino porque además tenemos entrevistado. Pero antes de irnos a ese tema, también se me viene a la cabeza de que, muchachos, acá en Santiago la cosa se puso cada vez peor. Con el tema del COVID. De hecho, creo que fue ayer o hoy. Ayer. Ayer, o sea, sábado o el viernes. No recuerdo cuándo fue que salió el informe. Primera vez Chile, desde que comenzó todo este peo, alcanzó los 8.000 contagiados en un día. Eso es increíble porque obviamente se entiende que lo peor de la pandemia ya había pasado y pues no, pues todavía la cosa está candela y hay que cuidarse, gente. Entonces, ustedes no sean tan irresponsables como nosotros que nos movemos a hacer el podcast, pero... No, pero lo que iba a mencionar son dos cosas. La primera es que, claramente lo que comentas, pero también de que hay un total, desde que comenzó el COVID, donde ya Chile pasó el millón de personas que se contagiaron con COVID. Que se, claro, entre los que se contagiaron, se murieron, los que no se muerten, se recuperaron y tal. Bueno, que en paz descanse, obviamente. Claro. Aquí me contuve. Iba a hacer comentario y aquí me contuve. El segundo es que, marico, gracias otra... Y aquí voy a ser egoísta, pero bueno, los que me conocen saben que lo soy. Marico, otra vez voy a pasar mi cumpleaños encerrado en casa. Ok. La puta madre, COVID de mierda, me tienes arrecho, ¿hasta cuándo? ¿Sabes qué? Se supone que la población general para junio debería de estar vacunada acá en Chile. O sea, los menores, entre 15 y 20 años deberían de estar listos para junio, finales de junio, principios de julio. Se supone que para mi fecha de cumpleaños, que es el 31 de julio, okay, ya deberíamos estar out de la cuarentena, o sea, podremos reunirnos. Esperemos. Bueno. Pues para el tuyo, bueno. Para el mío me jodí. Otra vez por Zoom. Otra vez por Zoom y bueno, si es que por Zoom y si es que me atienden las llamadas también, ¿no? Es contigo, Cajil, me tienes arrecho. Mira, además de eso, iba a mencionar que en Brasil...
para cerrar el tema del COVID, chicos, me llamó la atención de que Brasil está la cagada. En Brasil la cantidad de fallecidos, la cantidad de personas con COVID es heavy. Pero yo me pregunté, oye, ¿pero será que en Brasil no han vacunado? Y me llamó la atención de que la cantidad de vacunados en Brasil son de 17 millones de personas. Sí, lo que pasa es que hay vacunas, pero es un confinamiento. Claro, pero mi punto es, Brasil, marico, qué loco que tenga 17 millones de vacunados. Es todo Chile, todo Chile es 17 millones. Más, creo. Ajá. Chile son como 20 millones, como mucho. Bueno, con los venezolanos son como 23. Sí, seguro. Pero, marico, me llamó mucho la atención eso. Y yo digo, el COVID es una vaina que vamos a durar, marico, pero un montón de tiempo. Incluso me dio curiosidad y voy a buscar cuánta es la población de Chile. ¿De Chile? Búscala. En Brasil sé que son como 200 millones de habitantes. Igual, coño, es considerable. Marico, casi, weón. O sea, hasta el 2019, aquí en Chile habían 18.95 millones de personas. Imagínate. O sea, con los venezolanos ya llegaron a los 19. ¡Yujú! Lo volvimos a hacer, chicos. Pero marico, qué increíble que tengan vacunado casi todo lo que han vacunado. En, o sea, vacunaron a Chile. ¿Verdad? Vacunaron a Chile tal cual. Claro, qué increíble. Pero no tienen confinamiento. Entonces, por eso es que salió la variante brasileña, que por cierto, en Venezuela ha hecho sus estragos ya. También. Esa variante. Y ya que mencionas a tu querido país, vamos a hacerle la bienvenida a una señorita que anteriormente ya estaba en este... nosotros. Claro, estuvo en este podcast. Nosotros teníamos otra entrevistada, pero bueno, nos cancelaron y tenemos como el bateador designado. Ah, mentira. Esa la, dice que la confianza asco y démosle ya la bienvenida a Paola Girón. Una vez más, en este podcast. ¿Cómo te va, Paola? Yo volví por Claudio, no por Iván. O sea, Iván a mí me pide favores y lo dejo en azul, lo dejo en visto. Pero cierto porque yo con Paola estaba como que, coño, vamos a volver a grabar porque ella comentó en el video anterior, creo que fue en el episodio de Venezuela. Me parece, claro. No sé qué número fue, pero ella dijo y fue muy énfasis con que, coño, yo no quiero estar hablando de mi desgracia. ¿No es así, Paola? Muy enfática, claro, que chimbo que... Vamos a hablar de las desgracias allá. No, vamos a hablar de un tema un poco más general, y es una vaina de que creo que todos, absolutamente todo el mundo, bueno, no sé, yo creo que no todos, pero yo sé que una gran parte de la gente ha tenido un amigo con derecho. Toda la razón. O sea, un desliz con un pana, con una pana. Toda la razón. Entonces, ¿por qué Paola está invitada acá nuevamente? Porque ella es mujer. Entonces nosotros claro. Quizás vemos la perspectiva, claro. Sí, me olvidé nada ahí. De hombre, entonces también tenemos el lado de Paola, donde va a dar la opinión de las mujeres en este caso. Y a ver, comenzamos de una contigo, Paola. Pregunta esencial. ¿Eres experta en este tema, sí o no? La verdad es que les pregunté que por qué me invitaban con este tema. Tampoco es que soy una experta, por Dios. Claro, por claro Dios, pero ya va. Seria. Claro, pero uno siempre, como dijo Claudio, quizás en la universidad o cuando era más joven, uno siempre hizo su desastre. Hay que ser sincero. Claro, obvio. Uno tiene su época, todo el mundo tiene su época de tremendo. Claro, entonces vamos a... Corta, larga, pero la tiene. Claro, hay unos que le duran toda la vida, como el señor Oscar, un gran saludo. Saludos, Oscar. Pero... Paola, vamos a irnos a ese tiempo, y Claudio, vamos a irnos a ese tiempo, yo no, porque no, nunca lo tuve, pero... A ver, ¡qué casualidad! ¡Qué casualidad! Casualidad de la vida. Pero esto, a ver, ¿es bueno o es malo en cierto punto? Paola, comenzamos contigo. No, es malo, es malísimo. Okay. Es malísimo. No es ni bueno ni malo, es malísimo. Okay, es malo, porque cuando tú empiezas una relación... Porque ciertamente es una relación, o sea, de cualquier modo. Pero claro, cuando llegas y supuestamente aclaras las cosas o las reglas del juego, siempre, al final, siempre hay una de las partes que queda, se involucra sentimentalmente, queriendo o no queriendo. Sí. Entonces es chimbo porque todo va a depender de la otra persona. Es decir, la otra persona realmente dice, bueno, ya estuvimos un tiempo siendo amiguitos con derecho, yo creo que es el momento de empezar una relación. Hay de esos casos, como también hay de los casos de que, no, mira, no, esto no era lo que íbamos a hacer. Entonces, claro, chimbo para la otra persona. Claro, porque todo esto comienza, siempre comienza así. A ver, porque me lo han contado. se lo han contado. Viene la vaina. Se lo han contado. Y dice como que, coño, siempre existió como que esa química entre esa persona y otra. Y bueno, ya estamos con otra persona, pero podemos hacerlo. Pero seguimos siendo amigos. Claro, por ejemplo, a mí me ha pasado, porque lo que pasa es que también hay como niveles. Mierda, porque, por ejemplo, hay veces claro. que
hay veces que son dos personas solteras. Ajá. Y deciden como que, bueno, ¿sabes qué? Vamos a cogernos, vamos a tirar unos besos, una vaina. Ok. Pero no somos nada. Pues si a mí me da la gana salir con alguien un día, yo salgo y ya. Que uno al principio quizás dice como que, coño, fino, pero okay. No tengo responsabilidad. Claro. Alguna. Entonces, hay otras veces y que ya, o sea, la chama tiene novio y... tiene su amiga con derecho. O el chamo tiene novia, que es lo más común, y tiene su amiga con derecho. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que allí es mucho, no sé si es más complicado, pero para mí es más difícil cuando ambos son solteros. Porque una parte de ti, claro, obvio, porque una parte de ti dice, no tiene novia, yo puedo empatarme con él en cualquier momento, o con ella. Claro. En cambio que cuando ya tiene pareja, tú dices, en algún momento se acaba esta vaina y estás como más predispuesto. Psicológicamente, como que te preparas mejor, no sé, creo yo. Es tu vivencia. Claro. No, o sea. Yo nunca lo viví, o sea, ni yo teniendo pareja, ni la otra persona teniendo pareja. Siempre fue soltero, por eso pensaba el contrario. O sea, pensaba que con pareja era más complicado. Pero trata de ponerte en ese contexto para que tú veas y cómo actuarías tú psicológicamente en eso que tú dices, por ejemplo, que el chamo tiene novia. Y tú dices como que, bueno, el chamo tiene novia, yo estoy en mi época de tremenda. ¿Sabes qué? Me gusta el carajo, me lo voy a comer. Claro. Ya, punto, se acabó. Que no tiene absolutamente nada de malo, porque tú no tienes, o sea, en ese momento digamos que Paola está sin novio, sin pareja, no le debes explicaciones a nadie, entonces tú dices como que, ya, ok, pero ya tú en tu cabeza entiendes que el tipo está emparejado y que en cualquier momento la vaina pasa y no pasa nada, pues, ¿me entiendes? Ah, pero ahora escucha esta versión, y si yo, vamos a hablar, suponiendo el caso de que fuera yo, que no es así, obviamente, imagínate que yo salga con una persona que tiene pareja y al principio es chévere, ¿no? Bueno, de rato, bueno, nos vemos de vez en cuando. Ajá, y si yo me enamoro del tipo, es más complicado porque él no va a dejar a su novia. Bueno, digo yo. Claro, bueno, es que pasa. Lo que pasa es que aquí entramos en otro debate. ¿Tú realmente puedes decidir quién te gusta? Vamos a hacer esta dinámica, a ver. Está bueno. Por eso te digo, este tema tiene que verse de los dos lados, porque es injusto que de repente nosotros demos nuestra opinión, todo machista y todo que la mujer tiene que lavar y cuando claro. Sí. Pero, a ver, ponte tú, caso. Bueno, es que no más ser machista. Ejemplo, la chica tiene novio. Ok. Y tú eres el amigo con derecho. Es mi experiencia, claro. Claro, la experiencia de Claudio. Ajá. Tú, o sea, ¿tú qué piensas? Ejemplo, ¿tú estás consciente de que, coño, en algún momento va a terminar con él o realmente soy el segundo plato y tengo que aguantármela sí o sí? Marico, yo me he calado hasta él. Mira, te voy a bloquear hoy porque voy a salir con el tipo. ¡Mierda! Te voy a bloquear, no te arreches. O sea, si me escribes, no van a llegar los mensajes porque te voy a bloquear. Cuando llegue a mi casa en la noche, hablamos. Ese nivel, imagínate. Ese es el pro. Y yo como que, ok. O sea, porque ¿qué lo pasa? Acepto. Lo que pasa es que yo también entendía el hecho de que ella tenía su pareja. Y para mí era cool porque, ¿sabes? Podía tener sexo tranquilo con la caraja y no estaba comprometido sentimentalmente. Pero a ti te gustó. O sea, pero el detalle es que tú estás muy clara y personas que no están claras. Por eso te digo, yo estaba en los dos lados. Entonces, para mí era más fácil así porque yo entendía que ella se le debía a alguien más. Y conmigo era algo netamente carnal, así que, cool. Ahora, estando solteros, llega un punto en el que tú estás en una mitad que tú dices, verga, y si le digo, mira, vamos a ser novios, porque ya estoy cansado de esto, tú para me gustas, y después como relación formal la vaina falla, y la amistad. Mira, fino, lo que tú dices. Sí, ahora, claro. El caso de Paola, estuvo soltera los dos, pero al final es que llegaron, o sea, ¿a qué llegó eso? ¿Por qué? Siempre tengo entendido que los amigos con derecho al final nunca termina bien, ¿me entiendes? No. Entonces, tu experiencia, Paola, ¿llegó bien? ¿Llegó mal? ¿Cómo fue? O sea, para ti sobre todo, ¿cómo te sentías de que de repente, verga, este dicho no, nada que me pide el empate, o este dicho está saliendo con otro y yo aquí esperando que me invite al cine, es que no, lunes? Porque ¿sabes qué es arrecho? Estar celoso y no poder demostrarlo. Por supuesto. Por eso, chiste cuento entonces. Porque hay dos variantes. La primera es cuando tú estás consciente de que vas a tener una relación de amigos con derecho. O sea, tú estás consciente de que es solamente eso y lo llegas a hablar con la otra persona de, mira, bueno, vamos a salir, de vez en cuando las cosas están claras. Pero la segunda variante es cuando las cosas se dan y nunca se hablan. Porque puede pasar. A mí me pasó. O sea, las cosas fue
pueden comenzar a suceder así con una relación mucho más informal, porque obviamente, valga la redundancia, no hay una formalidad, no hay un compromiso, no hay un mira, tú quieres ser mi novia, vamos a ser pareja, vamos a hacer una relación. Simplemente la cosa se fue dando y de repente estás metida en tremendo peo y tú dices, ajá, ¿y ahora qué hago? ¿Me va a pedir el paso o qué? el tipo en el baño que grande, va, está haciendo el desayuno, bueno, ¿y qué somos? Pero te digo, es complicado porque al principio quizás comienza como que algo fino, de que tú dices como que coño, soy una gona, no estoy comprometido con algo, pero una persona siempre sale perjudicada. En este caso fue Paola, sí, por lo que vemos. Obvio. En este caso, Claudio. Experiencia, yo voy a contar mi experiencia. Sin pena, por eso ya yo lo superé y por Dios ya correcto, pasé. Correcto. Ah, pero, correcto. Pero ese fue el man que fuiste a terapia 5 años seguidos, ¿o no? No. Esa fue una relación que yo tuve en mi época de lagarto. Es más, yo creo que Iván se debe acordar. Pero, o sea, eso fue un tema así súper raro porque esa persona era mi amigo de hace muchos años. Quedamos panas. ¡Mierda! Ah, está bueno. De toda la vida, de toda la vida. O sea, yo le conocía todos sus culitos y él los míos y así, o sea, su historial completo. Y de repente, de la noche a la mañana, bueno, yo no sé qué pasó ahí, tú sabes, se prendió como una chispa y bueno, se fue dando la cosa. Pero nunca lo llegamos a hablar. O sea, jamás nos sentamos a decir como que, mira, ven acá, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nosotros estamos saliendo? ¿O nosotros qué somos? ¿O vamos a hacer algo en algún momento? Pero llegaron los dos a ese consenso. ¿O tú le preguntaste a él o él te preguntó a ti? Nunca, porque lo que pasa es que yo, en mi inocencia estúpida, yo pensaba que iba a llegar el momento de esa conversación, ¿sabes? O sea, yo pensaba que íbamos a llegar a un punto en el que, mira, ven acá, o sea, ¿qué está pasando? Pero es lo que te digo, siempre una de las dos partes sale perjudicada porque es la que se involucra, pero el que no se involucra, pues simplemente sigue su vida, es como que, coño, mira, bueno, nunca lo hablamos, pero lo siento por ti, pero chao. Claro, porque igual también, o sea, llega complicado de que, y yo también me imagino cómo debe ser cerrar esa etapa de amigos secretos, como que mira, coño, mira, muy chévere lo de nosotros, pero ya yo estoy con otra persona, ¿me entiendes? Igual, ahí no creo que termine en buenos términos, ¿me entiendes? Claro, obvio. Depende de si tú estás muy involucrado, tú no quieres saber un coño de esa persona. Claro, pero igual siempre una persona está más involucrada que la otra. Estoy seguro, claro. Marico. Eso siempre suele pasar. Ahora, la cosa es que yo regreso a la pregunta que hice hace un rato. O sea, ¿tú eres capaz de decidir quién te gusta? O sea, yo creo que sí. Si tienes una pareja. Yo creo, no, pero obvio. O sea, por ejemplo, si tú tienes un amigo con derecho, tú vas a ser. Lo que pasa es que el caso puntual de Paola, ella dice como que nunca se habló. O sea, nunca se dejaron los puntos claros. Incluso yo he escuchado historias donde el panadín del video y que coño, ¿verdad que lo éramos? Coño, bueno, no hablé nunca con él. Pero ¿qué pasó? Okay. Bueno, o sea, de gente que aún poniendo los puntos sobre las íes terminan enamorados. A veces en lo bueno y a veces no. Pues a veces los tipos, mira. Coño, mami, yo estoy enamorado. Y la tipa como que, ajá, no. Sí, sí. Nah, huevona, igual debe ser. Lo que pasa es que eso va a depender de lo que quiera cada uno. Por lo menos el desenlace del mío fue que, o sea, yo llegué a un punto en el que, porque es lo que estaba diciendo Claudio, ¿tú sabes qué es arrecho? Tener celos o querer formar un pedo y no poderlo hacer porque, o sea, no somos nada, ¿me entiendes? Como que, ajá, ¿cómo te reclamo? ¿Cómo te digo algo si tú y yo no somos nada? Entonces, es complicado. A mí me pasó una vez, yo tenía una amiga. Es porque lo que pasa es que yo estaba en eso, que tiene novio y en que hemos estado solteros. Entonces, esta pana estaba recién terminó con el novio y tal. Y nada, pues estábamos en mi casa y algo que siempre hacíamos era que llegué a mi casa y bebíamos curda, no sé, nos tomábamos un roncito. Ella después se iba, o se quedó, incluso marico se llegó a quedar en mi casa, weón, y no pasaba nada. ¿Y tú la arropabas así? Ay, no, a ese nivel, ella por lo general dormía en la sala. Okay. Pero en esta oportunidad. Nada, marico, me dijo como que, ¿sabes qué? Voy para tu cuarto porque no quiero, no, estoy muy rascada. Y yo como que, ah, bueno, ya, fino, cool, sí va. Entonces, nada, marico, en la peamos, bueno, se dio. Y yo, volcón, y yo, cool. Entonces yo dije, fue, claro, esto es sexo por despecho, esto es sexo por venganza, porque está picada porque terminó con el tipo. Esto, o sea, seguimos siendo panas, yo fui su sexo por despecho, cool, no pasa nada. O sea, algo así flow Paola que está contando que sin hablarlo empezamos como que mira, vamos a vernos y tal y no sé qué. Y como a la tercera vez que estamos juntos yo le digo como que mira, ven acá. O sea, ¿qué somos? Porque tú eres el tal.
Claro, digo, ¿qué somos? Porque no me quiero involucrar contigo si tú todavía sientes cosas por tu ex. Entonces, como que, bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a seguir siendo nuestros panas de siempre y si algún día tenemos ganas y nos queremos coger, pues perfecto. Y yo, mira, me parece, pero mira, estoy completamente de acuerdo. La cosa es que yo después conseguí pareja estable, formal, okay, y ella todavía estaba soltera. Y entonces, como que, en este caso, la persona que más se involucró fue ella. Mierda. Y la cosa no terminó bien. Y a pesar de que, ok, de que yo no estaba involucrado, la cosa también termina mal para ti, porque es tu amiga. Claro. Entonces, sí, tú sabes que es la amistad que estás perdiendo por un tema emocional que tú mismo eres responsable de que sucediera. Totalmente. A ver, candela, candela. A ver, los dos temas que ustedes están tocando, a ver, son similares porque son amigos. Pero mm-hmm, esas personas que, claro, todo esto comienza con amistad, pero una amistad que tiene mucho tiempo. De repente, si se conocen, ponte tú, que puede suceder. Unos panas de la universidad. No sé, se conocen de repente En el trabajo. Un cumpleaños. Claro, cumpleaños de un pana. Ajá, una vaina así. Entonces, de repente, también puede caer que, o sea, se hacen amigos, se siguen en Instagram, toda la onda, y empiezan ahí como a chancear, pero llega el punto donde quizás uno no está contento con la otra relación y te usa, como en este caso, amigo secreto, como que en el sentido de... Un amigo con derecho a roce. Ajá. Entonces, ahí ¿cómo es la huevonada? Porque no son tan amigos, ¿me entiendes? Pero terminas siendo infiel con la excusa de que eres un amigo con derecho. Pero es que ahí es diferente, es como un filtreo con sexo. Sí, sí, sí. Porque yo creo que el concepto de amigos con derechos es que tú eres... Eso es lo que quiero que me expliquen, eso es lo que quiero que me expliquen. Porque para mí, y Paola también probamos si coincidimos con el concepto, o sea, para mí, un amigo con derechos es como el caso de Paola y el mío, ¿sabes? O sea, somos panas de hace mucho rato, y en algún punto de esa amistad dijimos, bueno, ¿sabes qué? Qué aburrido, vamos a tirar. Claro. Ya. Para mí ese es el concepto de amigos con derechos. Entonces, porque son... Ahora, ¿es posible conservar la amistad? Yo puedo decir que sí, en una oportunidad. ¿De pana? De mi caso. Se puede. Ah, ¿y tú sabes hablar con este pana? ¿O cero? Sí. Sí. No es que hablamos, pero sí, ya. O sea, ya eso pasó y ya está feliz su vida. Y claro. Y de vez en cuando, conchalo, ¿cómo sabes? Una historia. Ay, qué linda tu hija, qué chévere. Lo que pasa es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Para que una relación de ese tipo sea exitosa, las cosas se tienen que hablar. Tienen que aclararse desde un principio. Independientemente de que la otra persona se involucre, ya tú lo hablaste, ¿me entiendes? O sea, no quedó de tu parte, tú le dijiste, mira, yo no quiero compromiso, yo simplemente quiero esto, un relajo, y ya. Y la otra persona ve qué hace con su peo. O sea, a ver si se enamora, si no se enamora, si se adapta o no se adapta. Pero por lo menos en mi caso, que nunca se habló, y llegó un punto en el que sí ya estábamos como muy involucrados, porque se supone que cuando tienes un amigo con derecho, no lo llevas a tu casa, no compartes con tu familia, o sea, son muchas cosas que no haces, ni publicas en Instagram, ni la presentas como, bueno, ella es Paola, pero, ¿sabes? No dicen, no es mi novia, pero es como mi novia. Pana, y esto me llegó a pasar. Éramos amigos con derecho, ¿ok? Cool, nadie sabía, o sea, pero tú Claudio tal. Claudio, cuidado, No, es que ahí es la misma historia. Entonces, ¿tú y yo somos amigos con derecho, no? Sí, claro. ¿Sí? Quería dejarlo claro acá en este podcast. Entonces, ¿qué pasa? Fuimos a una fiesta de unos amigos de ella. Okay. Y Flow como que, bueno, mira, un pana. Y yo, claro, un pana. Estoy como gordito, un pana. Entonces, y yo, ya, cool. Y entonces resulta que dentro de ese círculo de amigos había un carajo que le estaba cayendo. Y celos, papá. Claro, marico, pero entonces aquí en este caso sí estaban las reglas claras de que no éramos nada. O sea, somos amigos, tiramos, pero no somos una relación. Entonces los celos no tienen cupo, ¿me entiendes? Entonces, marico, era muy arrecho, y no sé si a Paola le llegó a pasar, era muy arrecho ver que le estaban cayendo... Y tú no puedes hacer nada. Y tú bailando Daddy Yankee, ¿qué? Es terrible. Tú bailando Daddy Yankee, ¿qué? Es lo peor. Y yo comiendo tequeño en una mesa. Ese es Claudio. Y te lo juro, o sea, era una vaina. Entonces las amigas como que, o sea, obviamente, por más que, o sea, a lo mejor no le cuentas a todo el mundo, pero a tus dos amigas más cercanas, obviamente sí, ¿sí o no? Correcto. Sí, sí, claro. Entonces, las dos amigas que sabían me veían y me decían como que, Claudio, vamos a bailar, pues tráete porque te vas a acabar los tequeños.
Y tú, oye, déjame que con los pequeños. No, pero, vale, déjame que con los por los patelitos. Claro, claro, pero, a ver, fino. Pero ahora vemos que esto, vamos a, o sea, el final de este programa va a ser, vamos a incitar a que no. Pero hablemos ahorita, quizás, de los beneficios de tener amigos secretos. Claro, aquí tengo algo de un estudio que hay en relación del comportamiento psicológico. Yo también tengo algo. Hable, Paola. Gracias. Primero las damas, obviamente, en este podcast somos caballerosos. Paola, eso puede ser un micromachismo según... Ah, bueno, agárrate. Sí, claro. Según este estudio que yo estoy leyendo aquí, que claro, el primer punto yo no estoy tan de acuerdo porque es que eso depende de la persona. Yo por lo menos no era una loca de que, ay, tengo un amigo con derecho y salgo con 10 más. O sea, yo no hacía eso. Aparte que ese amigo con derecho que yo tenía, a mí me gustaba. Y, o sea, yo sentía algo por él, entonces por lo tanto yo no salía con otras personas. Claro. Pero supuestamente... Según este estudio, dice que uno de los beneficios es que puedes salir con más personas. Porque, bueno, ya está claro, ¿me entiendes? Como que no existe esa exclusividad. Pero lo que pasa es que yo he visto muchas vainas que dicen como que, flow, no, que el comportamiento humano es polígamo, que no sé qué y tal, es poliamoroso. Pero yo tengo una vaina. Cuando a ti te gusta una persona que te gusta, algo que arrecho es poder salir con alguien más. O sea, tú estás viendo, a veces tú estás viendo que esa persona te está pistoneando así, durísimo, y es tu crush, y la tipa siempre te ha encantado, y tú... Que no voy pendiente. Más bueno, te quedas pegado, huevón. Entonces es como que... Y después pasa el tiempo, y tú dices, verga, qué paz hubo. Pero es eso, qué increíble. Bueno, otro de los beneficios que también Pablo lo comentó es que quizás esas personas que no les gusta, como que coño, como tengo mi con derecho, no tengo la necesidad de estar presentando, mira, te presento aquí a mi novia, ¿me entiendes? Exacto. O ir a casa de tus viejos y decirle, mira, te presento aquí a mi novia. Porque, sí, sí. ¿Me entiendes? No la involucras. Total. Oye, si la amiga con derecho se mete para tu cuarto y 4 horas ahí... Oye, que están viendo Avatar, ¿me entiendes? No, tan dura. Están viendo el Snyder Cut. O sea, no, bueno, mira, aquí hay uno que dice, hay muchas personas, sobre todo... Beneficio. Día, claro, de los beneficios, que no tienen mucho tiempo para dedicarle una relación. Claro. Y otros muchos que tienen miedo a implicarse emocionalmente al 100%, ya sea por desconfianza, por miedo, o simplemente porque quieren invertir su energía y tiempo en uno mismo o en otras personas, amigos, familia, trabajo, etc. Mi amigo con derecho, desgraciado es. No, pero no hay rencor. Escúchalo, maldito. No, pero no hay rencor. Yo digo, de pana es muy jodido porque, o sea, yo soy de los que creo que realmente tú decides quién te gusta. Pero coño, si tú estás con una persona, tienes ese nivel de intimidad, lógicamente hablan de muchas cosas, porque obviamente uno habla, y es imposible no involucrarte y no sentir cosas. Aparte, obviamente, tú no te vas a meter con un amigo con derecho si el tipo no te gusta. Ahora, la cosa es que tú mismo sepas identificar cuándo estás sobrepasando los límites que se dijeron al principio. O sea, como sí, que, sí. Es muy candela porque son emociones y las emociones tú no las controlas. Me imagino un bicho ahorita, una caraja ahí viendo el episodio y que, verga, yo tengo un amigo con derecho y que complicado es todo esto, ay, no joda. Y así, mira, una nota de voz, mira, estoy viendo un podcast y yo creo que no, uno, ya, ¿viste? Esto es muy complicado. Sí, tenemos 2 días y... Oye, pero no va a funcionar. Hablando también, otros beneficios, acá yo pensando como loco, es quizás uno tiene la responsabilidad. Cuando uno tiene una pareja, coño, uno busca la manera de que, coño, tengo que invitarla a tal lado, tengo que llevarla a un restaurante, tengo que llevarla al cine, tengo que llevarla a la playa. Uh-huh. Claro, un detalle, si viene el 14 de febrero, toda la onda, marico, con amigos con derecho, tú, pff, ni ahí, mira, vamos pendiente. Oye, sí, no, listo, se acabó, ¿me entiendes? Marico, es así. Coño, era, o sea, la misma que me bloqueaba. Ajá. Feliz 14, nos vemos mañana. No, vale, pero es una coño de su madre, no jodas. Marico, pero... O sea, yo estaba cómodo con esa relación. No, vale, es que esa era la claro, tóxica, güey. No, marico, porque es que yo no me le... O sea, yo estaba así tranqui, entonces yo... Es más, igualmente te acuerdas, una vez estábamos... Yo no me acuerdo nada. Una vez estábamos grabando una vaina para la universidad y estábamos en el Neripolita, en el Peñalver. Sí, me acuerdo. ¿Se acordó, viste? Estábamos grabando y estábamos cuadrando. Ya habíamos terminado de grabar. Entonces como que, bueno, marico, vámonos para la casa de Oscar a jugar a Play y vaina. Entonces yo le dije, bueno, dale, pues si va. Y al rato sube ese teléfono. No, Play no. Cambiando amistades. Play no, yo me tengo que ir. Entonces cuando le mostré, mira lo que me escribieron. No, Play no. Y van, huevona, marico. Bueno, dale. Pero entonces, es como eso.
Yo creo que también lo que dice el estudio, hay veces que una persona dice como que, bueno, ¿sabes qué? No quiero involucrarme tanto en una relación porque quiero pasar más tiempo con mis panas. Cosa que yo lo veo válido. Claro, Paola, tú en este caso, ojo, y no es que a mí las mujeres y los hombres, pero en el caso de las mujeres, quizás qué ventaja tiene tener un amigo con derecho a diferencia de uno. Por lo menos yo estoy dando el ejemplo muy machista de mi parte de decir, mira, ¿sabes qué? Tengo que darle un detalle, ¿me entiendes? Porque obviamente, coño, es un sacrificio que uno saca, ¿me entiendes? Como hombre, okay. Sí, coño, tengo que caminar 5 cuadras con un ramo de rosa en mi mano. Coño, complicado. En amigo de derecho eso no sucede. Paola, en este caso las chicas, quizás los beneficios. No sé, tenemos más cuentos con mis amigas. ¿Qué es eso? Sí, me han contado. Yo creo que una de las cosas pudiera ser que no tienes que dar explicaciones de nada. O sea, si te dio la gana de desaparecerte un fin de semana y no contestar los mensajes ni las llamadas o simplemente no salir, es válido porque, bueno, no somos nada. Somos amigos, pues. Somos amigos con derecho y ya. Marico, qué candela eso. Cuando se pierden un fin de semana y tú así... Aquí Claudio está súper feliz con este episodio. No, o sea, porque es que me identifico demasiado. O sea, ojo, yo propuse el tema, le expliqué cómo queríamos hacerlo. Iván me dice, me gusta, vamos a decirle a Paola para tener la perspectiva femenina y vamos a ver qué sale. Y entonces, cuando íbamos a arrancar, de pana no me acordaba lo identificado que estoy con esta vaina. Yo tampoco lo recordaba. Ah, bueno. Ah, no, yo no, nunca lo viví, lo siento, chicos. De las relaciones de amigos con derecho es que es demasiado propenso a que se convierta en una relación tóxica. Es demasiado probable porque es como te digo, siempre, aunque no quieras, te involucras de cualquier manera. Pero eso es una pregunta que también les hago. ¿Cuánto éxito puede tener unos amigos con derecho? Cuando digo éxito es, ok, que pasen la fase de ser una relación, tomando en consideración de que, coño, si tú con una pareja o estando solo fuiste amigo con derecho conmigo, puedes hacerlo con otra persona. No sé, yo creo que depende de la vivencia de cada quien. Por lo menos en mi caso fue una operación fallida. Obviamente no fue exitoso. O sea, simplemente ya llegué a un punto que después de 1 año y medio... ¡Huevona! ¿Quién eres ese bicho? ¿El COVID? No, pero ya va, a todas estas, o sea, y llegaron al desenlace como, o sea, mira, ¿sabes qué? Tenemos 1 año y medio ya saliendo, ¿qué es esto? Y que no, bueno, el carajo. Sí, tal cual, o sea, yo me obstiné un día y dije como que no, mira, o sea, ¿qué es esto? Y lo que pasa es que la otra persona no era que esa persona no quería, lo que pasa es que había tenido una mala experiencia con su anterior relación, que había sido bastante larga. Eso es lo que quiere entender ella, que no, ya que no. Bueno, creer todavía que era así. Había tenido una mala experiencia y estaba como que muy... no sé, como temeroso o dudoso de empezar otra relación, que me parece una estupidez, o sea, una real estupidez. Es una excusa, una mala excusa. Una mala excusa, wow. ¿Cuántos años tienes tú? 10 años, wow. Increíble. Entonces, ya, o sea, llegó un momento en el que yo dije como que no, mira, ya, yo no voy a seguir en esto, es demasiado tóxico, o sea, no puedo seguir en esto, y yo, bueno, tuve fuerza de voluntad y no fue que le dije como que terminamos, no me busques más, simplemente le dije como que mira, lo mejor es que cada quien siga por su lado y bueno, seguimos siendo panas, que es mentira, no seguimos siendo panas, no nos vimos más, no salimos más. Y ya al tiempo, a los meses, yo conocía a mi esposo. ¿Qué voy? Ya, bueno, hablamos de los beneficios, chicos, hemos hablado mucha huevona, pero al momento de terminar, esos amigos con derecho, yo creo que es como lo está diciendo Paola, al final se alejan y listo, ya se pierde esa amistad, sí. Se pierde ese contacto, y quizás a los años como que, coño, ¿te acuerdas cuando nos revolcamos? ¿Qué es eso? Uno, ¿te acuerdas cuando...? No, pero se pierde el contacto, ¿me entiendes? Por ejemplo, no, yo sí todavía con una de mis ex amigas con derecho, sí todavía como que converso, tengo el número todo, pero igual la amistad WhatsApp... Como... Claro, no, o sea, hablábamos, nos felicitamos en el cumpleaños y seguimos siendo panas. Exacto. Pues. Pero claro, esa, sí, pero sí. Ese, igual, esa, eso fue una evolución porque realmente en el primer tramo quedamos mal. Claro. Quedamos mal, pero ella me decía, coño, si estabas saliendo conmigo, ¿por qué te empataste con alguien? Y yo como que, marica, o sea, éramos panas con derecho, pues, ¿me entiendes? Pero igual, como que en ese momento después, ella conversó conmigo directamente, me dijo como que, mira, ¿sabes qué? Disculpa, realmente yo... no he entendido, se me olvidó lo que habíamos conversado antes de comenzar esto, así que tranqui, no pasa nada.
Pero... Eso es algo súper loco, porque fíjate que yo siempre pensé que yo era la perjudicada de esa relación. O sea, yo dije que bolas, la que salió jodida fui yo, porque el carajo ni pendiente. Y resulta que al tiempo, a los meses, cuando yo conozco a quien es mi esposo hoy en día... El bicho llevó una serenata que hace Paola. No. Y empiezo a salir con él y toda la cosa. Y un año después nos comprometimos y bueno, nos vamos a casar. Y cuando el otro bicho se enteró, se iba a morir. Y o sea, me dijo todo eso, fue ya mucho tiempo después. Y yo como que, ah, bueno, ya no me importa. Pues. Porque gallo, huevón. Y el bicho hasta el día de hoy no levanta cabeza y todavía sigue. Eso yo digo, marico, si uno... Esto es, o sea... Escúchala. No, ya tiene una novia, pero coño, después de mucho tiempo. No, lo que pasa es que se dio su tiempo. Oye, pero probablemente tenía otras amigas con derecho. Probablemente, eso es lo que no sabe. Pero mira, entonces, conclusión del tema. Esto, por lo que ustedes comentan, y quizás uno vive y toda la onda, esto quizás es una inmadurez que tiene uno en su momento por no afrontar las vainas como son. Sí, yo también creo que sí. Porque incluso yo tengo una brother que ella dice es follamigos. Mierda. Ella me dice a mí, mi concepto de amigos con derecho es un pana que tú llamas solo para tirar y ya. Oye, pero así... Bueno, ¿y qué crees? ¿Qué vaina es este? Y te lo lleven por Uber también. Mira, pero así es me... más moderna, pues. Así me siento bueno, usado. Y que mira, vente. Y que... Okay. ¿Qué te lo lleven? ¿Qué? No, pero... Y él dice ok. No, pero... Él dice ok. No, pero te lo juro que sí. Llega un punto que de pana sí, yo creo que es inmadurez en cierta forma de no querer afrontar lo que tú sientes. Fíjate que este brother... Él tuvo que ver a que Paola se iba a casar, o sea, que él vio, listo, la perdí, ya más nunca, de nuevo otra vez, cero posibilidad. Entonces, ahora sí, es el momento de que yo le diga a ella que sí me gustaba. Bien. Animal, tuviste un año y medio y una conversación para hacerlo. Claro, obvio. Claro, entonces, bastardo. Pero es que, yo te digo, tú te pones, claro, uno ahorita dice como que lo más sencillo, como que bueno, hablamos y listo, pero igual, o sea, llegar al momento es como heavy hablarlo porque, o sea, me imagino que tienes miedo de perder a esa otra persona y la respuesta que te dé, ¿me entiendes? Pasa que es candela, porque es lo mismo, o sea, tú sabes que tú, por ejemplo, tú dices, bueno, sabes que yo le voy a decir mañana a Paola que sí que vamos a tener la relación, pero si ella no quiere, y si ella no quiere después de ese rechazo, ¿cómo haces tú para... poder continuar con la amistad? Porque ojo, está científicamente comprobado, según un estudio que tengo acá, que aunque son el 40% de las veces las mujeres quienes esperan una relación más seria, un 90% de los hombres no lo propone porque le da miedo el rechazo. Sí, total. El hombre sí es marido. El hombre, incluso dentro de cualquier otra cosa, el hombre es más sensible ante el rechazo. A los hombres le duele más el rechazo que a las mujeres. A las mujeres les pueden rechazar. No las contratan en un trabajo, no sé, un tipo las deja y, ah, ok, les duele, lo superan más rápido. Los hombres no. Sí. Entonces, eso es lo que sucede, que a lo mejor los hombres no tienen la iniciativa de transformar esa relación de amigos con derecho a una relación formal porque tienen miedo a que les digan que no. Me parece perfecto. Este episodio me encantó, chicos. La verdad que sí, yo quedé. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Paola, ya para cerrar y obviamente ya para despedir y toda la buena onda, moraleja de la historia, Paola Girón, con su experiencia, que me imagino que la ha dejado clara en todo momento. A ver, ¿qué le recomiendas tú a esas chicas o chicos que están escuchando este podcast y digan, ¿saben qué? No lo hagan. Porque este es el punto, ¿no? Nosotros orientar a que no lo hagan. No sé, o sea, tú dices que no vale la pena. No, sí vale la pena, igual es una experiencia, ¿me entiendes? O sea, tú lo disfrutas, te diviertes y en fin, lo que pasa es que todo va a depender de cómo manejes la situación y si tienes realmente la madurez para controlar esa situación y decir, bueno, si se acabó, se acabó y no hay derecho a pataleo ni a lloradera. Es verdad, total. Pienso que es una relación muy tóxica y entonces tienes que estar consciente de eso. Hay que vivir esa etapa y superarla, ese es el punto, ¿no? Sí, yo creo de pana. Yo creo que es una experiencia que tienes que vivir también, o sea, los amigos con derechos son cool. Pero, coño, hay que saber cuándo decir que no o cuándo pararlo, porque
Con cautela. Porque la posibilidad de que se transforme en Chernóbil por la toxicidad es muy, muy alta. ¿Estás escuchando, Juan? Tú de 38 años que todavía estás con esa chica y que la tienes arriba para abajo. Pero mira, Paola, gracias por toda la buena onda. Por supuesto, te vamos a dejar la pantalla para que despidas y toda la cosa, y etcétera, etcétera. Te sigan y tal. Y propongas un tema nuevo para que vuelvas a venir porque nos encanta. Primero que nada, le voy a mandar un saludo a mi amigo con derecho. A mi ex amigo con derecho. Y espero que vea este podcast. No, mentira, gracias por invitarme. Estuvo súper divertido. Estos temas, yo al principio pensé que no tenía mucho que aportar. O sea, porque yo dije como que, bueno, tampoco tengo tanta experiencia en el tema. Pero estuvo cool, estuvo divertido y me gustó. Y bueno, nada, igual suscríbanse al canal para que los muchachos sigan creciendo, siga creciendo el podcast. Reproduzcan sus videos, déjenles comentarios. Oye, Paola, déjame confesar que Paola es esa chica que no cree que nosotros duremos tanto. Ella me lo dije, que no, ustedes son demasiado desordenados. Aquí tienes, Paola, vamos por el 46, escúchala. Ah, bueno. Van como 50 videos, más de 50 videos en el canal. Nada, pero igual, Paola, de verdad, gracias. Gracias por la buena onda. Esperemos más adelante entrevistarte. Vamos a hacer que Paola, o sea, venga muchas veces más a este seguido. Episodio. Y a este episodio, a este canal, a este podcast, y gracias. Síganla en sus redes sociales. ¿Cuáles son, Paola? Soy Paola Girón. Esas son mis redes sociales. Epa, por cierto, ya viene el aniversario de Doble Clic. No vayas a llorar. ¡Mierda, verdad, weón! Doble Clic es el programa de radio que tenía Iván en Lagarto, en Venezuela. Estuvo Paola, estuvo Charlotte. Y después un montón de mujeres más. Sí, no, hubo como dos chamas ahí, pero son nulas. No, mentira, Urimar, perdón, sí. Una crack. No, ¿cuál, cómo que se llamaba ella? Urimar. Ah, ya fue la última, ¿no? Es que, sí, claro. Claro, ya fue la última. Pero antes de que Urimar comenzara, hubo un casting como de 30, más o menos. Es verdad, esto sí es verdad. Y todas con derecho. ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¿Sabes qué, chicos? Así vamos a cerrar este episodio, Paola. Cerramos tu pantalla y gracias por toda la buena onda. Claudio, me encanta cómo estuviste compenetrado con este episodio. ¡Una locura! Vale, sí, es que, pana, no me acordaba. No, te lo juro, me acordé. Maldito, cuando estábamos en el Peñalver. Ajá. Maré, qué perro, cómo me cambiaste por eso. Pero, en fin, ¿qué va a hacer la gente en los comentarios? Cuéntame. Nada, señores, comenten abajo relacionado al tema, amigos con derecho, si tuvieron alguno, si no lo tuvieron. Si terminó mal, si terminó bien, echen su cuento allí en la caja de comentarios. Y bueno, nada, suscríbanse, denle like al video y compártanlo. Se lo agradecemos mucho. Please, compártelo. Please, comparte el video. Gracias. Se acabó por este episodio. Pendientes que el próximo domingo tenemos otro entrevistado. Así que atentos que va a estar muy interesante. Y muchachos, gracias por estar del otro lado. Nos vemos el próximo domingo. Nada más.